auspicia el segmento Patria Rojiblanca, Super Mía todo el día, de lunes a domingos, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, en la esquina de Boulevard Lisandro Latorre y calle Urquiza. Nos metemos en el segmento Patria Rojiblanca, Atlético que volvió a ser local. La última vez había sido local ante Alba de Maciel, ante el Tripero. La formación de reserva, Ponce, por primera vez Martín fue titular en este año. Dantón, Albano, Palavecino y Fede Leguizamón, el capitán. Juan Cruz Sarmiento, Salto, Césano, Emma Leguizamón, Nico Aranda y Joaco González. En el banco de los relevos, Pupa Fallestero, firmando planilla, arquero de la sexta división, Vivas, Sánchez, Estefano, Rodríguez, Marinelli y Abeldaño. 17 minutos del primer tiempo, se puso en ventaja la visita Boca Junior de Cerodino. A los 27 minutos, golazo del rojiblanco a Luis Césano para marcar el 1-1. Fueron amonestados en el primer tiempo Palavecino y González. Y en el complemento, con gol de su número 9, Cartucho, Nico Aranda, a los 7 minutos Atlético pasa a ganarlo 2-1. Ingresaron Gonza Sánchez y Santi Rodríguez por Joaco González e Ider Salto. Y también ingresó Ángel Vivas y Rodri Marinelli por Alue Césano y Nico Aranda. Atlético ganó 2-1, 3 puntos clave para seguir sumando y siendo uno de los escoltas, estando cerca de la punta el equipo de Javier María Forconi, se consolida. Si bien es un torneo largo, van recién 5 fechas, 3 puntos claves para seguir prendido en zona de clasificación. Nos metemos en el mundo de la primera división, agradeciendo las imágenes a Gastón Larrondo, equipo Deportivas Publicidad, en el tranco a tranco del cotejo. Primera división, primer partido como titular para Mati Arce en reemplazo de Jonathan Chaco Ivanov. La defensa de memoria, Piován, Núñez, Santa Cruz y Moreira. El 5, Diego Gómez, los hermanos Agustín y Facundo Alvaredo, Jairo Giaver en su primer partido como titular, Nicolás Melano y Milton Ortiz. En el banco de los relevos, primer partido como suplente para Gonza Ferracuti en este año, Cónsole, los hermanos Alexis y Juan Alberto Aranda, Mariano Fermani, Leonel Montiel, y su primer partido tras la lesión, el desgarro de Nahuel Tapita Esquiavo, que volvía a vestir la camiseta del rojiblanco. Síntesis del partido, al primer minuto, remate del 9, Nicolás Melano, que contiene el arquero rival. 14 minutos, centro, 3 dedos de Jairo Giaver para que ingrese Agustín Alvaredo. La pelota se va por arriba del travesaño. Llega Boca de Cerodino con un remate que termina enviando la pelota al córner por parte de Mati Arce. A los 32 minutos, pase exacto por parte de Facu Alvaredo para que ingrese Julián Santa Cruz, que siempre está el 3 o el 4, se vistió de 9 de centro delantero de área, atropelló, se llevó triple A marca y marcó el 1-0, abrió la cuenta en el arco que da a la Ruta Nacional 34, con dedicatoria y toda sentida hacia su familia, Juli Santa Cruz. Aprovechando, dejó de ser en ese momento defensor para ser delantero y abrir el marcador. A los 46 minutos, en un contragolpe, la gente de Boca de Cerodino reclamaba offside, posición adelantada, ingresó Facu Alvaredo y se fue muy cerquita del arco de Boca Junior de Cerodino. Nos vamos al complemento, jugada clave, porque Esteban Piován le sacó una pelota de gol al 9 Bordón, que se iba cara a cara, mano a mano con Mati Arce. La pelota desafectó la situación de ataque Esteban Piován y Atlético siguió ganando el partido. Hubiese sido una jugada que cambiaba o no la historia del encuentro. 18 minutos, remate de Jairo Giaver, de derecha a izquierda, al segundo palo, se le mete por detrás al arquero de Boca Junior de Cerodino para marcar el 2-0 y darle tranquilidad al equipo
de Mati Sánchez. A los 28 minutos, roja directa al primer marcador central, al 2, Saucedo, no protesta, no reclama, el foul a Schiavo, se queda con 10 hombres, Boca Junior de Cerodino. A los 35 minutos, centro de Jairo Giaver, ya estaba en la cancha Leo Montiel, había reemplazado a Nico Melano, cabezazo por arriba del travesaño, también habían ingresado Juan Alberto Aranda, Alexis Aranda. Al minuto 37, ¿despejó o no? ¿Remató o no? Un poco el viento lo ayudó, arco que da la cancha auxiliar, un golazo prácticamente desde mitad de cancha para Juli Núñez, para Julián, que puede ser 3-4, marcando el tercer y último gol. Dos goles hechos por los defensores, por los laterales de Matías Sánchez, para marcar el 3-0 y sellar definitivamente el partido. Tercera victoria consecutiva del equipo de Mati Sánchez, que ya recuperó a Nahuel Schiavo, que le dio casi 85 minutos a Jairo Giaver. Va recuperando jugadores Mati Sánchez, se viene Independiente de Centeno. Esta victoria lo posiciona al equipo que llega a su tercer encuentro consecutivo sumando de a tres. Imágenes del equipo de Deportiva Publicidad, agradecer a Gastón Larrondo. Nos vamos a ir a las placas. Resultados en cuarta división. Unión le ganó a Sportivo 3-1 en la noche del miércoles. Independiente perdió con Timbuense 4-0. Unión de Clark y Alba 1-1, Atlético venció a Boca 2-1. El domingo, Andino le ganó a Junior 2-0, Sportivo Díaz, Sportivo Belgrano 1-1, Club Maciel venció a Provincial 1-0, Belgrano de Cerodino Defensores 1-1, Aldao le ganó a la Juve en Barranca 3-1. Con respecto a la tabla de posiciones, Unión El Celeste 15 unidades, en reserva todo lo que jugó lo ganó, Atlético 11 puntos, está escolta el equipo de Javier María Forconi. En primera, el día miércoles, Sportivo venció a Unión 2-0, adelantó Unión porque el domingo jugó por Copa Santa Fe ante Argentino de Firmat y ganó el Celeste 3-1 en el partido de ida. El día sábado, Independiente perdió ante Timbuense 3-1, Unión de Clarke le ganó Alba 3-2, Atlético goleó a Boca de Cerodino 3-0. El domingo, Defensores de Andino y Juniors, Sportivo Díaz versus Sportivo Belgrano, 2 empates, 0-0. Club Maciel venció a Provincial por la mínima 1-0. Defensores goleó como visitante a Belgrano 4-0 y Aldao le ganó a la Juve 1-0. Único puntero, Sportivo Rivadavia con 12 unidades, hay varios escoltas, entre ellos Atlético San Genaro con 10 unidades, el próximo rival de Atlético Independiente marcha último con 1 unidad. Próxima fecha, la sexta, Sportivo recibiendo a Belgrano, seguramente van a adelantar Belgrano de Oliveros ante Unión, Alba ante Sportivo Díaz, Aldao ante Unión de Clarke, Provincial ante Juventud Unida, Juniors ante Club Maciel, Boca ante Defensores de Andino, Independiente ante Atlético y Timbuense ante Defensores. Atlético va de visitante ante el Chipá, ante Independiente el próximo fin de semana. De esta manera cerramos el segmento Patria Rojiblanca. Auspició el segmento Patria Rojiblanca Super Mía todo el día, de lunes a domingos, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, en la esquina de Boulevard Lisandro de la Torre y Urquiza.